Bueno, amigos nuestros, pues ahí está la frialdad de los números. Mire usted la cantidad de imparables, 24 hits. Y la verdad, dentro de lo que cabe, son pocas carreras, un total de 8. Importantísimo los dos primeros capítulos. Pero bueno, aquí tenemos el resumen. Bueno, el partido inició en el estadio Manuel Ciclón Echeverría con Nathan Reed enfrentando a Dani Gutiérrez, el pitcher que mandó el manager Enrique Che Reyes, y así era recibido por Jerry Owens. ¡Bum! Vámonos, el batazo de cuadrangular por el jardín derecho, colocando al frente al equipo de los naranjeros, y después el Chapo José Amador también la puso a viajar al otro lado de la cerca. Se llevaba a Sebastián Elizalde por delante y eran tres grandes carreras para el equipo de los naranjeros, que estrenaban manager en la persona de José Luis el Borrego Sandoval. Todavía base por bolas para Jerry Owens, marcaba la salida de Dani Gutiérrez, y ya con Rudy Acosta en la serpentina, Carlos el Chispa Gastelum conectaba el imparable productor de dos carreras. Hernando Arredondo y Jorge Antonio Flores anotaban. 5-0 se ponía el marcador y parecía el dominio total por parte de los naranjeros de Hermosillo, pero respondió el equipo de Naujoa con este imparable de Alejandro González, anotando Jesse Castillo la primera carrera de los mayos. Sin embargo, regresaron a la carga los naranjeros. Imparable productor de Jesús Cota mandaba a Adán Muñoz a la registradora después de que había envasado con pasaporte. Ya estaba todavía Rudy Acosta en la serpentina. Los mayos volvieron a pisar la registradora en la sexta entrada. Alejandro González de nueva cuenta, ahora con doble productor de carrera. Se quedaron dos corredores en los senderos y el equipo de los mayos de Navojoa no pudieron atacar más. Venía el último out, así precisamente José Guadalupe Chávez, el out 27, la victoria inobjetable para los naranjeros de Hermosillo, que debutaron con su manager José Luis el Borrego Sandoval. Bueno, pues dice que el manager siempre debuta con victoria, se cumple como lo habíamos citado, pero más allá de la victoria y la derrota, me parece, y debo resaltar, la actitud de los naranjeros de Hermosillo. Se vio otro equipo, se vio otra actitud, y la consecuencia es la victoria que viene siendo apenas la número 3 para los naranjeros de Hermosillo, que han dado muestra de que tienen con qué y que quieren y que van por la victoria. Victoria 3 para los naranjeros de Hermosillo a cambio de 9 derrotas, mientras que para los mayos de Navojoa amanecerán con récord idéntico de 6 victorias y 6 derrotas. Otros resultados en la jornada: sabatina los Venados de Mazatlán sobre los Tomateros de Culiacán 5-2, 5-4 los Águilas de Mexicali recurrieron a extra inning pero vencieron a los Charros de Jalisco 5-4, y los Cañeros de los Mochis amarraron serie frente a los Yaquis de Obregón, el marcador 6-5. Un placer compartir con ustedes las emociones de este partido de pelota en este esfuerzo conjunto encabezado por el señor Héctor Soto, César Gacero en los comentarios, Luis Enrique Valenzuela y un servidor Jorge Morgan, que agradecemos la amabilidad de su compañía y le deseamos que pase usted la mejor de la noche. Mañana doble juego desde Navojoa, Sonora. Hasta entonces.